Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar de una película, libro, podemos verlo hasta como podcast, pero que sobre todo trae un contenido de una historia de la vida real, en la cual se enfoca también a ver la ética de los hospitales, la responsabilidad que tiene un enfermero, el tema de la ética en general, y sobre todo la enorme responsabilidad social que un momento dado se puede llegar a tener, y sobre todo entender hacia dónde vamos en el tema de atención cuando uno le da la vida o cuando uno tiene esta confianza generalmente en los médicos, en los enfermeros, y no perderla, desde luego, pero sobre todo ver este caso de la vida real y sobre todo que nos va a llamar mucho la atención, me refiero al ángel de la muerte, y para ello me acompaña la doctora Patricia Elena Clark Peralta, quien es investigadora emérita y a quien le agradezco infinitamente que esté con nosotros y que nos haya traído esta obra, porque ella es la que nos hace la propuesta, que se me hace muy, muy interesante. Doctora, bienvenida a Cultura del Derecho. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues muy contento de estar aquí con ustedes, muy contento de estar con el público y pues muy contento de discutir este libro que, y película que a mí me llamó muchísimo la atención y por eso cuando nos hablamos me atreví a sugerirla y qué bueno que les haya gustado. ¿Por qué la sugirió, doctora? Platíquelo. La sugerí porque la verdad de las cosas, en la pandemia me volví adicta a la televisión que antes no existía en mi vida y me volví adicta a las series y a Netflix y demás. Y justamente por Netflix veo este anuncio del Ángel de la Muerte que tiene que ver desde luego pues, con un enfermero. Uh-huh. Y dije, pues es lo mío, soy médico, ¿no? Entonces claro. Empecé a verla, he de decir, un sábado en la noche y no la terminé porque el suspenso me traía tan nerviosa que dije, la apagué y dije, mañana la termino. Entonces así fue realmente como empezó la cosa. Y entonces cuando usted me llamó, a mí me llamó muchísimo la atención, me pareció una extraordinaria película desde el punto de vista de su contenido. Uh-huh. Como tal, los antecedentes, que era algo de la vida real, cómo se había manejado, el aspecto de la ética, el aspecto del enfermero, la toxicología, todo realmente fue muy interesante. Y entonces empecé a recomendársela a todo el mundo y cuando usted me llamó dije, bueno, esta es la película, sí. ¿No? Esta es la película que se puede discutir porque tiene ética, porque tiene derecho, porque tiene situación de ética personal de la enfermera Amy, porque tiene esta ética de las instituciones hospitalarias, uh-huh. En este caso las privadas en Estados Unidos. Sí. Y por eso se la recomendé. Y como a usted también le gustó, pues por eso hoy estamos aquí con este libro que, y con además, esta película. La película está muy bien hecha. Quizá el libro, yo lo que la aumentaría, como siempre uno se encuentra en esta discusión, es que nos habla mucho del personaje, de dónde proviene. Creo que es muy importante conocer los orígenes o las razones que llevan a una persona a cometer este tipo de actos, no justificándolos, pero quizá nos permiten entenderlos. ¿Quién es el ángel de la muerte? El ángel de la muerte, Charlie o Charles Cullen. Uh-huh. Este es un individuo que tiene unos antecedentes de su infancia traumáticos. Es un niño que nace siendo el último de 8 personajes, sus hermanos y demás. Uh-huh. Muy chiquito él y los hermanos ya grandes. Aparentemente con problemas en familia, los hermanos eran adictos, las hermanas. No lo dice claramente, pero uno intuye que estaban también un uh-huh. poco en prostitución. Y además el padre pues nunca lo conoció porque murió cuando tenía 7 meses de edad y después finalmente a los 17 años su madre, que era su protectora dentro de este ambiente tan, tan, tan adverso en donde los hermanos lo buleaban, abusaban de él psicológicamente, no se sabe si físicamente, pero por lo pronto psicológicamente. Uh-huh. Sí. Y entonces va presentando muchas, la única que lo protege es la mamá y la mamá muere en un accidente a los 17 años de este joven. Uh-huh. Que está cursando el último año de preparatoria y muy curioso, escucho a uno la voz de él cuando dice, me siento desprotegido, ¿no? Uh-huh. Aquella única persona que lo protegía se siente desprotegido. De ahí después él incursiona en irse a la naval y luego tal, tal, y termina sí. diciendo, bueno, lo que debo de hacer es ser enfermero, que bien, entra a la escuela de enfermería, termina extraordinariamente bien, siempre considerado como un gran estudiante, presidente de los alumnos, etcétera, sí. etcétera, y inicia a tener trabajo, y su trabajo, su carrera profesional son 16 años extraordinarios, en donde todo el mundo dice, qué bueno es este enfermero, qué barbaridad, siempre estaba perfecto, siempre iba con el uniforme, siempre llegaba a tiempo, se podía quedar más tiempo del uh-huh. que tenía, podía trabajar todas las noches, le gustaba estar, si había, por ejemplo, días de asueto, el primero sí. del año, el 25 de diciembre, no importa, él podía estar de guardia siempre y en todo momento. Y entonces eso era muy apreciado y era un hombre muy eficiente, muy conocedor de la farmacología, sí. eso es bien importante, y de los tóxicos. Y la verdad de las cosas, siempre estaba bien recomendado. Y así
persistió 16 años hasta que finalmente un buen día, en este último hospital en Somerset, es en donde ya se puede realmente, existe una persona que en este caso es Amy, porque cuando le empiezan a buscar también, se dan cuenta que en todos los hospitales había estos antecedentes, de pronto estas rachitas de que había muchos muertos en la unidad de cuidados intensivos, pero pues a veces vienen en clústeres, etcétera, así sucede, ¿no? Y bueno, pues finalmente, a la hora que esto se da, porque la denuncia viene, es muy curioso porque una de las enfermeras, justamente de Somerset, pues todas empiezan a sospechar y decir qué está pasando. Tenemos pacientes que tienen digoxinas altas y siguen incrementando a pesar de que ya no se les prescribió. Entonces, esta enfermera habla por teléfono a un centro de control de envenenamientos o de tóxicos y entonces le dice al señor, pues es que tengo este caso de digoxina, sí, ya sabe, y hay otro caso similar que ya no se le estaba poniendo, pero se está aumentando los niveles en la sangre. ¿Qué puede ser? Y de ahí brincan a otro de los que utilizaba él, que era la insulina. Le pregunto, oiga, ¿no hay también algunos casos en que tengan baja de glucosa? Y pues, oiga, sí. Entonces resulta que esta enfermera dice, muy recientemente ha habido 4 casos, 2 con digoxina y 2 con glucosa baja. Entonces con antecedentes de glucosa baja y comas insulínicos y demás. Y entonces alerta a este cuate que está ahí en este control y dice, oigan, pues sabe qué, esto no está bien y pues esto más bien creo que van a necesitar un policía, algo está sucediendo aquí. Bueno, ella cuelga, dice que va a buscar, no sé qué, cuelga y pues no llama 1 o 2 días después y entonces del centro de toxicología le llaman por teléfono a él. Llama por teléfono otra vez a buscar a esta enfermera que se llamaba Nancy y ya no se la pasan. Sí. Le pasan un enfermero que le dice, oiga, pues fíjese nada más que sí, pero no sabemos, pero no se la puedo pasar, pero no podemos hablar de eso. Empiezan ya a sospechar un poquito qué está sucediendo y dice el hospital en ese momento que él va a tomar la investigación con sus abogados privados de lo que acaban de escuchar. No se sabe nada en 3 meses y a los 3 meses vuelve a haber otro caso muy similar, vuelve a haber una denuncia y ahí sí ya entran 2 detectives privados, empiezan a buscar todos los antecedentes de Charlie hasta que, bueno, la trama es interesantísima y se dan cuenta de que es él el que está provocando todos estos asesinatos. Charlie, que además se calcula o se menciona que fueron 40 las personas que murieron. Bueno, fueron los que identifican, pero dicen que hubo hasta 400. Que se piensa que ha sido el asesino serial más importante, más prolífico, dicen así, de los Estados Unidos. Aquí un tema importante es cómo logra transitar durante tantos años por varios hospitales y que no lo hubieran detectado. Y es ahí donde viene el dilema ético de las instituciones al que se estaba refiriendo al inicio. Las instituciones, aparentemente, porque este hombre trabaja en 9 hospitales diferentes y en una casa de retiro, los que le llaman ellos nursing home. Sí. Y entonces estos investigadores empiezan a ir para atrás para ver pues, qué sucedió en 9 hospitales. O sea, en Somerset ya lo sabemos, qué ha pasado hacia atrás. Y se encuentran por ahí que alguien ya había hecho una denuncia y había investigado y se había terminado la investigación. En un hospital de St. Luke y el otro en otro hospital donde una enfermera también había notado que había cosas muy raras y se denunció y total que por ancas o mancas nunca se lograba hacer nada. Por ejemplo, en ese hospital donde todos consideraban bien a Charlie y un buen día a las 3 de la mañana, dice la enfermera, a las 3 de la mañana lo corrieron y se fue. Y bueno, yo al día siguiente pregunto, pues, ¿qué pasó con Charlie? Entonces nos dijeron pues que había robado muchísimos medicamentos. Bueno, y entonces en eso empecé a pensar qué era lo que sucedía. Todos estos casos que habíamos tenido de sospecha, me puse a hacer una estadística de lo que había sucedido y me encontré que en 40 de estas muertes había estado involucrado Charlie. Fui a mi hospital, se los dije en el hospital con las autoridades. Las autoridades me dijeron, vamos a investigar. Y a los cuantos días me dijeron, no, Charlie Cullen no hizo absolutamente nada de esto. Yo me quedé con la duda. Fui a otro lugar. Más bien, tenía una amiga que estaba en la fiscalía. Me dijo, tú presenta la denuncia en la fiscalía. Lo fui a presentar, hice todo el caso para que lo siguieran ahí.
Y también unas cuantas semanas después, en el hospital se nos llamó a absolutamente todos los enfermeros y todas las personas y nos dijeron, la investigación está cerrada. Esto fue en el hospital de San Lucas. La investigación está cerrada, aquí no hay nada que perseguir y sí sabemos de alguien que siga con estos rumores y demás, pues la vamos a dejar sin trabajo. Claro. Por lo cual esta enfermera pues dijo, pues ya, o sea, ¿qué hago? No, ante esto. Entonces, y lo mismo sucedió en este último hospital de Somerset con otra de las enfermeras que era una autoridad, una enfermera que creo era Lund de apellido, y también sucede lo mismo. Ella es la que dice, a ver, momentito, nosotros vamos a hacer la investigación, llama a los abogados, los traen. Cuando llega la gente de la fiscalía y los investigadores que venían, ella siempre estaba presente con todo el mundo cuando los entrevistaban, uh-huh. Les decía, no comentes más, no hagas más. Le llamó inclusive a su casa a Amy a decirle, no debes de hablar con estos detectives, no debes de dar información si no estamos presentes, etc. Sí. Cuando ella ya estaba comprometiéndose con los detectives porque finalmente le cayó el 20, sí, es mi amigo, lo quiero muchísimo, me ha ayudado, pero yo no puedo permitir que siga matando gente. Quiero entrar con ese tema sobre la parte de la ética, pero de la ética por parte del hospital, que podríamos platicar de ella, y además el protocolo que en un momento dado debería o debió haber seguido. Uh-huh. Y por otro lado, la ética de Amy, quien es esta amiga cercana, compañera, y que tiene esta discusión interna entre el ser y el deber ser, en lo que tenía que ella haber hecho en su responsabilidad, en esta profesión, enorme responsabilidad que se tiene cuando se es médico, cuando se es enfermero, y cuando son de esas profesiones en las cuando uno llega, tiene que tener esta tranquilidad y esta certeza de que está en buenas manos para poder atender algún problema, ¿no? Pues sí, sí, es bien interesante. Bueno, haciendo un lado lo fatal que la hace la institución en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Y se demuestra bien en donde protege a la institución antes de proteger al paciente. Eso pues, es inentendible, pero así sucede. Pero por el otro lado hay este otro personaje que es Amy. Amy es una enfermera que es compañera de Charlie. Cuando entra Charlie a Somerset, se conocen en una ocasión y bueno, ya le invita a cenar, lo que traía porque no traía lunch, cenan, platican, etcétera, y empiezan a tener un cierto acercamiento. Esta chica, Amy, sufre de una cardiomiopatía. Y no se lo dice a nadie porque no quiere perder el trabajo. Ella está en cierta manera ya incapacitada porque está avanzado y de pronto los esfuerzos que hace y demás la llevan a que le falta el aire, a que se tiene que sentar, a que se siente mal. Y una de esas noches, justamente haciendo maniobras con los pacientes, se siente fatal, ¿no? Casi tiene un desvanecimiento, se sienta y Charlie lo observa y entra a decirle, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? Te veo mal. Y entonces finalmente ya le dice, yo tengo un problema, tengo una cardiomiopatía y la verdad de las cosas es que pues no lo puedo decir, porque él dice, bueno, inmediatamente que aquí hay 20,000 cardiólogos, no lo puedo decir, porque si lo digo me van a correr, me voy a quedar sin trabajo y yo necesito trabajar unos meses más para poder tener acceso a mi seguro Medicare y entonces sí, pues ver por mi salud. Entonces se le dice inmediatamente, tú no te mueves de aquí, ah, no, me tengo que mover, tengo ahorita 3 pacientes, yo me voy a hacer cargo de tus pacientes, se va, le trae un medicamento, le da el medicamento, lo acuesta y le dice, tú no vas a trabajar hoy esta noche y yo me voy a dedicar a ver a tus pacientes, ¿no? Y así es, ¿no? Él toma la responsabilidad de los pacientes de Amy toda esa noche y la cuida a ella y va a ver cómo está, qué se le ofrece, etcétera. Y a partir de ahí, él guarda perfectamente bien el secreto de Amy y todas las veces que les tocan compartir las guardias, de una o de otra manera, hay una relación ya más íntima, más de amistad entre los dos. Él platica que ya es divorciado, pero que tiene 2 niñas, porque Amy es una madre soltera también, que tiene 2 hijas, ¿no? Y entonces empieza esta relación, e inclusive cuando corren a Charlie, porque evidentemente otra vez empieza a subir de tono, viene lo de la dioxina, la enfermera Nancy que habló para pedir la situación de toxicología, todo apuntaba a este enfermero. Entonces, lo corren. Y Amy, pues por supuesto, al día siguiente dice, ¿pero cómo que no está Charlie? ¿Por qué? Porque lo corrieron. Fue también una movida de los detectives que encontraron que a la hora de hacer su aplicación para entrar al hospital, había hecho algo mal. Y de ahí se tomaron que no era correcto y tenían que
quitarlo del hospital, ¿no? Y entonces lo quitan para hacer más, más ágil y más fácil la investigación y poder entonces sí con todos los compañeros tener las entrevistas. Entonces lo quitan y Emi dice, pero qué barbaridad, pero como que lo corren, le habla por teléfono, ¿cómo es posible? No, pues es que fíjate que encontraron que, pues sí dije alguna situación o hizo alguna incorrección en la aplicación. Pues no es justo, tal, a tal. Y entonces siguen las entrevistas, llegan los detectives otra vez, siguen todas las entrevistas, ¿cómo se llama? La Lund está ahí siempre muy pendiente de qué están diciendo. Claro. Y se va quedando al final la entrevista con Amy. Y finalmente entra Amy y la empiezan a entrevistar. Está ahí presente la otra enfermera. Pero en un momento tiene que salir la enfermera. Y en ese momento los detectives dicen, este es el momento. Ya para esto la investigación iba medio avanzada y habían podido tener todas las prescripciones que tenía este enfermero y cómo entraba y salía los medicamentos, cuando los cancelaba y no los cancelaba. Y entonces están platicando con ella, si lo conoces y tal, y le pasan y le dicen, toma, ¿qué te parece esto? ¿Qué es lo que hacía el enfermero Colin? ¿No? Entonces ella lo ve y de pronto se sorprende y dice, wow. Y entonces echa a andar su memoria y dice, no, esto no está bien. O sea, se sorprende muchísimo de todo lo que está diciendo. No, esto no es correcto, no está bien. Entonces se empieza a echar su memoria atrás a través de todo esto que ha estado sucediendo y las muertes y no sé qué y no sé cuánto. Y se recuerda que en una ocasión hacen lo que se llama código en los hospitales. Habitualmente es cuando hay un llamado por alguna enfermedad o demás en donde el paciente está en riesgo de muerte. Entonces es un código A, no me creo que esté el código azul o algo así. Hay un código azul. Ella va corriendo porque ella es la encargada de esa guardia en la noche y se encuentra casualmente a Charlie inyectándole algo a ese paciente o a esa paciente en particular. Llega corriendo el residente por el código azul como a los tres y le dice, ¿qué le estás poniendo? Lidocaína, me parece que fue, no me puedo, digo mentiras, pero por decir algo, fue lidocaína. Entonces, ¿y por qué? Entonces, él se queda así y en eso llega el residente y le dice, ¿qué le pusieron lidocaína? ¿Y quién dijo que se le pusiera lidocaína? Ella inmediatamente, por justamente no tapar a Charlie, dice, bueno, yo estoy a cargo y entonces le pusieron lidocaína o alguna de estas situaciones, creo que para algo. Y dice el residente, ¿qué no leyeron que en su expediente es alérgico a este medicamento? Claro. Entonces ella se lo recuerda en ese momento y entonces hace la conexión, porque ella sale tristísima. Yo, a ver, por proteger a mi amigo, ¿no? Claro. Salgo como una asesina porque le puse un medicamento al cual era alérgico y por eso moriría este paciente. Entonces empieza a recapacitar y es cuando viene su dilema. Dice, por un lado, Charlie es mi amigo. No solo mi amigo, protector en ciertas cosas, ¿no? Ha visto por mí, por mis hijas, por mi enfermedad, por hacerme las guardias, pero al mismo tiempo está asesinando a los pacientes. Ahora, él, en algún momento, este personaje Charles dice que lo que hace es para que no sufran los pacientes. ¿Sería este argumento justificable en otro caso? Por ejemplo, pensando cuando algún familiar, a ver, en otra cara de la mujer. No, es que lo curioso es esto. En los casos que por lo menos vemos en la película y que relatan en el libro, muchos de estos casos suceden cuando los pacientes van en mejoría, ¿no? El reverendo iba en mejoría su proceso y en ese momento va en retroceso y muere, ¿no? La paciente que inclusive trasladan, la otra que es muy clara porque ese es el único que el hijo dice lo mató el enfermero. Y a este otro pobre, a ella, a la mujer, esta la mató el enfermero que entró y le inyectó en el muslo a mi madre tal y no lo pudieron comprobar. Y entonces aquí lo que sucede es que a mí también me llamó la atención, dice, es que estoy terminando con el sufrimiento de mis pacientes. Pero la mayoría de los pacientes iban en plena mejoría. Claro. Entonces como que no, su justificación de que su misión es terminar con el sufrimiento no concuerda con esa... Tendríamos aquí, y pensando quizá en Estados Unidos, pero hay una enorme responsabilidad por parte de los hospitales y entendemos que están estos, la figura de hospitales públicos y hospitales privados. Sí. Muchas veces entenderíamos que el sector privado tiene un fin de lucro. Esa es la naturaleza del sector privado. Ciertamente. ¿Hay lucro en el tema de salud en ese sentido, doctora?
En las instituciones privadas. En las instituciones privadas. Lucro, a ver, es siempre digamos que hay una línea así muy, muy, muy delgada entre lo que es injustificado y lo que podría ser justificado. Sí. ¿No? Y yo creo que es una relación perversa, creo yo, de las instituciones privadas con sus médicos, con sus enfermeras y con ellos mismos, etcétera, ¿no? En este caso, los hospitales tienen un terror, ¿no? Claro. Y sobre todo en Estados Unidos, no, hombre, se les iban a venir todas las denuncias, unas investigaciones bárbaras, no iban a tener. Eso es justamente el de St. Luke, cuando dice se terminó la investigación. Es eso. Y comenta cuántos millones de dólares se perdieron o se perderían por ese tipo de investigaciones, lo cual llevaría a que ellos en St. Luke iban a tener otro edificio de tales características. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, sí es importante el lucro, son instituciones de lucro, y entonces esta división entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, a veces, híjole, es bien delgadita, ¿no? Desafortunadamente, una institución privada, por más que sea de salud, es una institución de lucro. Ellos no quieren perder. Claro. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vaya. Vamos a seguir platicando de este tema. Quiero retomar esto de los hospitales públicos y privados, sobre todo este concepto que usted está muy comprometida, que es el tema de la medicina social. No se vayan, vamos a un corte y regresamos. En 2006, un grupo de investigadores de la salud se dieron cuenta de la necesidad de comprender mejor el fenómeno de los asesinatos en serie por parte de enfermeros. Los autores realizaron una búsqueda en LexisNexis, que mostró 90 procesos penales de proveedores de atención médica que cumplieron con los criterios de asesinos en serie de sus pacientes. Además, los investigadores adjuntaron a la pesquisa estudios epidemiológicos, pruebas toxicológicas y transcripciones judiciales. De esta manera, procesaron datos de profesionales de la salud en un periodo de 30 años. Los datos arrojaron que 54 de los 90 procesados han sido condenados, 45 por asesinato en serie, 4 por intento de asesinato y 5 se declararon culpables de cargos menores y están en espera de juicio o no se ha publicado el resultado. La inyección fue el método principal usado por estos individuos para cometer el crimen, seguidos de la asfixia, el envenenamiento y la manipulación del equipo médico. Se encontraron este tipo de procesos en 20 países, el 40% en los Estados Unidos. El personal de enfermería comprendió el 86% de los procesados, médicos 12%, y 2% eran profesionales de la salud afines. La cantidad de muertes de pacientes que resultaron en una condena por asesinato es de 317 víctimas. Y la cantidad de muertes de pacientes sospechosas atribuidas a los 54 cuidadores condenados es de 2.113 posibles muertes. Estas cifras son preocupantes y exigen cambios sistémicos en el seguimiento de incidentes adversos de pacientes asociados con la presencia de un médico específico. Las contrataciones deben alejarse del despido injustificado o la negación de demandas laborales como un método para proteger a los pacientes de los empleados que matan. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando de esta película, libro El Ángel de la Muerte, tan, tan interesante y viéndolo desde diversas perspectivas con la doctora Patricia Clark. Doctora, en el bloque anterior yo dejaba una pregunta en el aire que creo que es muy interesante conocerla y a lo cual usted se ha dedicado mucho, la medicina social. Brevemente, ¿en qué consiste esto? Bueno, la medicina social, yo he estado siempre en medicina social, de hecho nunca incursioné en la medicina privada. Y la verdad de las cosas, yo como médico pienso que el ideal es la medicina social. En la medicina social todos entran por la misma puerta, todos tienen exactamente la misma forma de tratarse, de verse con los especialistas, y tienen el mismo acceso a todo. Y realmente me parece también que al no tener este paciente su signo de pesos, me permite con mis colegas tener una gran facilidad de tengo que preguntarle a fulanito, a perenganito, la mando a este servicio, la mando al otro. Hacemos una junta, una reunión médica, siempre favoreciendo a ese paciente, ¿no?
Y eso es la medicina social. Esto, pues, desafortunadamente no es tan fácil en la medicina privada, ¿no? En la medicina privada está ya otra vez, volvemos, instituciones privadas que lo que tienen es, desde luego, aunque ofrecen y ofertan, y no quiero hablar mal de ellas tampoco, simple y sencillamente la orientación es diferente. Cuando estamos en medicina privada, estamos en una medicina en donde la institución no quiere perder, el médico que es privado vive de eso tampoco. Yo vivo pues de mi sueldo y punto. Claro. En la privada se vive pues de los pacientes que yo veo, etcétera. Entonces son dos modelos totalmente diferentes. En México siento que, bueno, les digo, aunque yo realmente creo en la medicina social, que creo que es lo ideal, también siento que en México, desafortunadamente, no tenemos ese nivel de medicina social que requerimos. Claro. Y entonces se hace necesario tener medicina privada. Doctora, quiero retomar algo del libro. Este libro lo podemos ver desde el derecho a la medicina, el derecho, porque la verdad es que creo que nos permite un poco visibilizarlo de esa manera y creo que tendríamos dos ópticas distintas. Y eso me lleva también a pensar en los asesinos seriales, ¿no? Que es a lo que nos lleva este libro, ¿no? Es a lo que nos lleva este libro y aquí ya también le tenemos algunas preguntas al conductor, ¿verdad? Porque también hicimos nuestra tarea. A ver, realmente uno se pone a preguntar, ¿no? Ve uno la película y uno se pone a preguntar, ¿qué lleva a este hombre a asesinar a tantos? ¿Por qué? O sea, ¿qué sucede en él, en su manera de pensar en tal? Entonces, regresa uno de los antecedentes que hablábamos del principio. Es un hombre abusado desde niño, deprivado de cariño. Tiene en sus antecedentes cosas importantes que nos muestran rasgos de su personalidad. No era bueno con las mascotas. Por ahí dicen, por ahí dicen en el libro, o en el libro, yo creo que inclusive había envenenado a una de sus mascotas. Era cruel con los animales, etcétera. Tiene algunas características. Y entonces uno va viendo que fue un niño y un joven que tuvo situaciones límites en su vida que muchos otros pueden tener y que no se convierten en asesinos seriales como este, ¿no? O sea, ¿qué hay ahí en donde este hombre se convierte en un asesino serial, ¿no? Y entonces aquí mi pregunta era realmente la enfermedad mental. Tenemos antecedentes de que este hombre pudo haber tenido enfermedades mentales, ¿no? Pero aquí surge desde el punto de vista del derecho, que es muy interesante, no es lo mismo una esquizofrenia que una psicopatía. Sí, claro. Y ahí va la pregunta. Entonces, y ahí va la pregunta. Porque en alguien que tiene enfermedades mentales, nosotros tenemos el atenuante, o usted, más bien, ustedes en el derecho tienen el atenuante en aquellos que pueden tener una esquizofrenia o no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero no en este tipo de asesinos, en que aunque tienen este antecedente que sabemos que no todo está bien en esta forma de pensar y tienen este tipo de antecedentes buleados, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos rasgos de psicopatía los llevan seguramente a esto. Y en el derecho, cuando llegan, no tienen el atenuante. Sí, entenderíamos incluso que lo podrían justificar como un inimputable, que no tiene esta capacidad de querer y entender en el campo del derecho. Pero la realidad, efectivamente, hay ciertas características que tendríamos que identificar, porque todos podrían justificar, es que tuvo una infancia de cierta manera, o es que sufrí. Y con esa justificación podríamos eliminar varias conductas delictivas que se presentan con este personaje y que tendrían que, de alguna manera, seguirse por la naturaleza que lleva. Entonces, en este caso en particular, sí, no es, como usted decía, una esquizofrenia, no es como de pronto una conducta psicosocial o una enfermedad, una conducta, una discapacidad psicosocial que lo haya llevado a eso, sino en sí, las conductas que están llevando a cabo sí son por contextos que se vivieron, pero no lo llevaríamos hacia un atenuante o determinarlo como un inimputable, ¿no? Y tendría que ver, porque ya, yo me acuerdo en algún momento en mis clases de psicología y todas estas cosas que tengo, que es la característica de la empatía, de la falta de empatía más bien, o sea, el asesino serial, el que lleva esta psicopatía, digamos, es un individuo que se le está, mata al perro y no siente nada, se está matando al paciente, asesinando al paciente y tampoco tiene ninguna reacción emocional, ningún, digamos, ¿no? Algo que sugiera. ¿Y es esa la característica que se da a este tipo de asesinos seriales? Sí, sería, yo lo vería así, sin embargo, también
se puede identificar o se puede desarrollar esa esta falta de empatía. Se me ocurre aquellas personas que durante la Segunda Guerra Mundial o en los casos de campos de concentración mataban a personas y no tenían, o sea, pueden llegar a su casa, comer con su familia sin ningún remordimiento. Entonces también eso nos llevaría a cuestionarnos esta falta de empatía, hacia dónde nos lleva, o si se desarrolla o incluso hacia dónde nos puede llevar la misma, ¿no? Creo que es un tema muy interesante. Son temas bien interesantes que va a tener que tocar en algún otro programa, porque también leía yo esto y dije, a ver, es asesino serial, la definición de lo que era el asesino serial, a diferencia de lo que es el asesinato masivo. Uh-huh. El asesinato masivo es esto de la Segunda Guerra Mundial. Sí, aquel que ordena que en este campo de exterminación se vaya un vagón de 300 uh-huh. personas, ¿no? Diferente de aquel que es esta persona única, este asesino serial que mata a, según yo, no me vayan a creer mucho, lo pueden ver en los libros, pero creo que son dos personas en un término no mayor de creo que 3 meses o algo así, por el estilo, el que ya va entrando dentro de la definición de asesinos seriales. Pero esta es la otra cosa desde el punto de vista, yo me imagino que derecho, en un programa como estos de cultura y derecho que como que toma una relevancia también muy importante. Entonces era como que otro factor a discutir, porque justo lo que me gustó del libro es que se puede discutir, ¿no? La ética profesional, la ética individual, las instituciones, el asesinato, uh-huh. la enfermedad mental, las características de cada uno de ellos. Y la otra cosa, y la última también, porque ya sé que tenemos poco tiempo, era lo grandioso que es la película y lo bien hecha que está. Muy bien. Esa es la otra cosa. Uno vive la película, está ahí en el suspenso. Los actores los tomaron físicamente parecidos a Amy y a Charlie, físicamente parecidos, y eran actores de teatro, no actores de cine, actores de teatro que entonces uno ve en su interpretación muchísimo más allá de que en otros lados. Pero bueno, doctora, Linda, se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. La verdad es que ha sido un privilegio y seguramente la tendremos para que no se queden con este sentimiento. La vamos a tener seguramente, la vamos a invitar para otro siguiente programa. Por lo pronto, les agradecemos que hayan estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho los martes estamos a las 4 de la tarde en Derecho a Debate en Radio UNAM 96.1 FM. Pero por lo pronto, que tengan buen día. Hasta luego.